Vamos a llevar con silencio mortado. Soy hacker, soy hacker, soy hacker. Hey, muy YouTube, aquí Aries comentando. Yo traigo un nuevo video y estamos con más Blood Strike. Y en esta ocasión estamos con un video sobre la M4 de corta distancia. Que sinceramente, gente, es una chetada para mí porque ya he probado y madre mía, lo que pega el M4 de corta distancia, porque de larga distancia, la verdad que el daño baja muchísimo, pero de corta distancia el daño se mantiene muy bien y con su cadencia de disparo, la verdad que es un arma que revienta muy rápido para cortas distancias y me ha sorprendido lo rápido que puede reventar este arma. Y en esta partida, la verdad que ha hecho unas kills impresionantes, 32 kills, así que espero te quedes a vergas todas porque ha sido una brutalidad de partida en Ranked Leyenda sobre todo. Así que vamos a empezar a hacer los accesorios de la M4, que en primer lugar vamos a poner el silenciador de precisión, lo que es el cañón de 9.5 pulgadas para la movilidad y todo eso, empuñadura vertical alargada para el control de disparo de cadera y el control de arma sobre todo, la mirilla de X3, la culata CQV7 y el cargador de 60 cartuchos. Con esta cuidada, la verdad que la M4 va de pergas a las cortas distancias y medias, porque también he disparado como a medias y la verdad que he reventado a unos. Y ya verán lo fácil que revienta a cortas distancias este arma, porque no me trae mucho daño, pero vean la velocidad de disparo que tiene. La M4 ya saben que tiene mucha velocidad y la verdad que revienta muy pero que muy rápido los enemigos. Ya lo están viendo pues en pantalla, ¿no? Que está reventando bastante rápido. Además, en el clip del principio, como tengo ya skin M4 hacker, pues la verdad que me convirtió en un tremendo hacker. Así que pues nada, gente, espero les guste el gameplay y nada, nos vemos hasta la próxima. Los dejo con el gameplay, gente. Me viene siguiendo uno, me quiere matar. Me dan un franco de verdad. Y unas cohetes. Ay, Dios mío, de verdad. No le doy porque soy malísimo, de verdad. Creo que escucho hasta adentro, sí. Uy. Me ha dejado nada, me ha dejado nada. Acá escucho a otro. Vale, esto está ahí adentro. Esta está ahí adentro, no hay problema. Además, les voy a aventar. Bueno, decía aventar algo, pero ya no, porque el juego no hace lo que yo digo. Vamos a llegar con silencio mortal. Lo veo. Ni siquiera me escuchó, pobre. Está más desagiado que nada. Vamos a hacer los zombies, yo creo, ¿no? Mejor. Aquí, sencillito. ¡No! Bueno, ya queda Narnia esa granada. Era aquí. Veo uno allá arriba. Lo veo. Tengo bien claro. No. Escucho más gente acá. Ya tenemos M4 para cortas distancias, pero no tengo ninguna arma para garga, porque Scar tampoco es para garga, ¿verdad? A ver, ¿qué hacemos con dos armitas para corta? Vamos a tomar esto y vamos a poner el skin que tiene que llevar Scar. Vamos a llevar con silencio mortado. Soy hacker. Es que, gente, tengo ya M4 hacker. Por el amor de Dios. Obviamente, tengo que usar los hacks.
Me dio un poquito de pánico que iba a llegar aquí, que es este. Por eso mismo no le seguí disparando, ¿verdad? Que es el mismo este que yo maté aquí, que vio cómo me había reventado sin que siquiera supieran dónde estaba. Y le pareció buena idea volver a caer aquí. O sea, acabas de ver que un pibe te mata a través del humo sin que tú sepas, y tú dices, voy a volver a caer ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Man, si me di cuenta que estás en el humo es porque está un humo en la pura esquina. Acabo de escuchar disparos, pues voy a disparar, y si estás ahí, pues qué bueno. Y si no, pues disparé algo tonto y ya. Lo tenemos aquí enfrente. Madre mía. De verdad, el M4 que para corta distancia es muy buena. Este tryhard con Glocks duales y sniper. ¿Quién es Diego Sniper? Invítame, marito. Viene cayendo. Ah, sí, me quiere rushear, bro. Acaba de atravesar el... Sí, acaba de atravesar el avión. Acaba de atravesar el avión este. Acá se están pegando otros, así que yo voy a ir a rushear. Toma. ¿Con qué me dio? ¿Con el franquito? ¿Me diste con el franquito? Pues no me diste headshot, bro. Tienes que haberme dado headshot, si no, no me tumbas de un tiro. Bueno, me subo esto y agarran de hace rato. Adiós, fuera de la partida. Por caer aquí. Acaban de matar uno ahí arriba y yo voy a ir con el silencio mortal. ¿Me van a escuchar? O en teoría no debería escucharme. Voy a meter en zoom, ni modo. Toma, afuera. Vale, tenemos otro por acá afuera. Ahí va. Fuera también. Y deberíamos tener otro. No he visto a la Nova, que lo escucho. Pero ya me ha atorado, porque es que no están bien hechos las proporciones de las ventanas y los personajes. Tenemos uno por aquí y otro por aquí arriba. Vamos a ir a la de arriba primero. Ese es Ethan, ¿no? Sí, aquí está. Lo he perdido de vista. Vale, fuerísima. Mezcanos de allá. Vale, ese se va a morir. Voy a gotear algo, voy a gotear algo. Ahí está, fuera. Perfecto, ahora tenemos gente por acá. Vamos a ir para allá. Encima del avión, ¿no? ¿Deberían? Sí, ya me acaba de ver, de hecho. ¡Madre mía! Pero como revienta el M4 de corta distancia. Está cayendo la Nova en sus cosillas. Toma, tumbadísimo. Que atraviesan las balas. Que atraviesan las balas, gente. Estás muerto. ¿O no? ¿O se me va? ¿O se me va? Sí, se me va, ¿eh? Adiós, fuera de la partida. Que ya me tienes un poquito harto, la verdad. Qué raro, ¿no? Que me estés disparando con una Vector de esa distancia, pero bueno. Cada quien me dispara con lo que quiere. Mira, cayendo en el avión, acabo de ver. Vale, y queda el otro, ¿no? Ah. Bueno, para que me den aquí, voy a dejar que se reviva y ya lo mato. Y ya me dan aquí. Perfecto, me han dado aquí. Y tengo más gente por ahí arriba. Acabo de ver un humo de una Nova que acaba de lanzarse. Ya me vio, de hecho, a mí.
jodidísimo eso, la verdad. Y tengo más gente aquí encima, así que vamos a ir a rushear de una vez. Full rush, gente, full rush. Viene un drop super bugueado. Esta gente está arriba en los edificios de 3 pisos. Está ahí abajo uno. Vale, se están pegando entre los dos. Voy a llegar a reapiñar como una buena rata. No llegué. Vale, matamos a ese y matamos al segundo también. No, sí. Y tenemos una nova allá arriba. O está abajo. No, está arriba. También se quiere aprovechar la nova. A la gente le gusta mucho nova. Madre mía, desde esta distancia con mirilla de punto y con un arma que se mueve un poquillo, la verdad. ¡Ay! Soy especialista en dejar a gente un tiro. Bueno, creo que acaba de caer uno aquí, así que vamos a ir por él. Lo tenemos aquí arriba. Sí, con escopeta, bro. Ojo que si me hubiese dado ahí bien, igual y me engancha fuerte y me hubiera reventado, la verdad. Pero no me ha enganchado, no me ha enganchado bien. Tenemos una nueva por acá, pero sin embargo no la veo. Tenemos una aquí abajo. No, me ha atorado. Me has liado bastante. Y ahora necesito munición. Tengo como 40.000, madre mía, de dinero que tengo, ¿no? Tenemos un tío enfrente que disparó a mi run. Allá está, ahí lo digo. Pero no le puedo dar de aquí, me tengo que subir. Voy a agarrar el high ground. Toma, muerto. Fuera de la partida ese. Tenemos todavía gente por acá que se sigue disparando. Es una nova, todavía está la nova por acá. Madre mía, y este... No lo escuché para nada, pero bueno. También se ha muerto. Y tenemos gente todavía por acá atrás. La verdad que la nova me tiene un poco inquieto. Que ya lo escucho, ya viene, de hecho, lo tengo encima. Ah, no, es la run este. ¡No! Están muy rotas las duagues. Se ha quedado nada de vida. Menos mal me mató antes de que se acabara esa reaparición, gente, la verdad. Así que vamos a caer. Aquí arribita nos mete yo de... No, ¿verdad? No. Voy a pedir esto, a ver si puedo. Estoy en zonita, ¿eh? ¿Sí caes bien? Perfecto. Un M4. Y ahora vamos para adentro. Que a rana tenemos ahí arriba, de hecho, la estoy viendo. Pero yo necesito munición primero, la verdad. Muérete, por favor. Necesitamos esto primero. Tenemos un sniper allá. Tenemos uno atrás. Shum. Ah, vale, no quiere venir. Pues nos vamos nosotros. Vámonos. Utilizamos este spike. Vale, tumbadísimo. Nos quieren tomar por espalda. Huimos. Tratamos de ponernos humitos. No, no crees que te vas a levantar, bro. Tenemos uno disparando por acá enfrente. No tiene cobertura, está jodidísimo. Yo también estoy jodidísimo. ¡No! Todo por matar de frente, bro. No me di cuenta que estaba atrás el otro, que era Antimo, que no se disparaba, estaba enfrente de él. Pues nada, gente. 32 kills. ¡Guau! ¡Qué partidón, eh! Y qué, madre mía, es que el M4 de corta distancia es una brutalidad, sinceramente. Así que, espero que os haya gustado el video. Si así, dale like, comparte a sus amigos para que más gente vea este video. Y nos vemos hasta el próximo video, gente. Bye, bye.